Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre Tecnología, Estrategia, Metodología y Productos Digitales. ¡Arrancamos! os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Los oyentes que nos seguís desde hace tiempo eh, ya sabéis que la duración de nuestros episodios suele ser de unos 25 minutos y con este tiempo tan limitado a veces es difícil profundizar en un tema. Es por eso que de vez en cuando nos gusta hacer series de tres, cuatro capítulos sobre una misma temática. Y bueno, hoy justo empezamos una nueva serie eh, junto a uno de nuestros partners, AWS, en la que vamos a hablar de migraciones. Va a ser mi compañero Alberto Grande quien se encargue de moderar estos episodios. Él es responsable del equipo de innovación en Paradigma Digital. Y hoy contamos también con Paul Alguero, arquitecto de soluciones para el equipo de partners en AWS. Os dejo con ellos. Hola, qué tal a todos. Muchas gracias por estar por aquí escuchándonos un día más. Pues como comentaba nivel, este capítulo es un tanto especial porque en este eh, vamos a empezar nuestra serie sobre migraciones y modernización. Además, eh, con un eh, acompañante estrella que nos va a ayudar eh, eh, para poder llevar eh, un poco toda esta temática un especialista de AWS, Paul Alguero, arquitecto de soluciones del equipo de partners de AWS. Bienvenido. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Pues eh, como comentábamos, vamos a hablar de migraciones. Y el primer motivo que tendríamos que entonces tratar, el primer tema que deberíamos tratar es el por qué nos hace falta migrar, por qué nos hace falta modernizar. ¿Cuál es el objetivo, o mejor dicho, cuáles son los problemas que tienen las empresas actuales que les obligan o les llevan a intentar migrar eh, sus aplicaciones, y sus sistemas? Pues muy buena pregunta, Alberto. Vamos a ir aquí un poco por partes. Lo primero sería intentar definir un poco eh, el objetivo ¿no? de las empresas. Al fin y al cabo, hay muchas razones por la cual eh, empezar ese proceso de migración a la, a la nube, pero he intentado pues, resumir algunos de los principales motivos que, que hemos visto en, en nuestros clientes y, y partners. ¿no? Eh, yo empezaría, sobre todo, por el tema de poder modernizar eh, nuestra propia infraestructura. ¿no? También muy importante el, el tema de poder ahorrar en, en costes, Obtener más agilidad, también eficiencia operativa y, finalmente, también, pues, obtener esa capacidad de innovación que hasta ahora, ¿no?, en un entorno más tradicional, pues, no, no disponíamos. Eh, cada compañía debe identificar también sus propios motivos, ¿vale? Los motivos que os he dicho yo ahora son muy generales, pero al final, como cono conocéis muy bien vosotros, ¿no?, cada compañía es un mundo y deben identificar, pues, sus dos, tres motivos principales para, para esa migración. A, a la nube cada una de estas razones al final pues puede ser muy distinta yo me he encontrado eh, con clientes que por ejemplo tienen una variable tiempo muy importante para ellos no que es fundamental pues porque por ejemplo les caducan eh, sus contratos de infraestructura o incluso sus licencias de, de software no otro tipo de clientes por ejemplo pues su necesidad principal era el poder agel, eh, acelerar su agilidad porque tienen un problema ¿no? con, con la innovación. Al final, lo, lo que te decía, ¿no? es un poco fundamental si pues, cada empresa sea capaz de identificar sus eh, motivos principales para, para mirar a la nube. Y entrando también un poco a, en los problemas ¿no? y cómo se solucionan eh, pues, mirando a, a la nube. Aparte de los motivos que hemos que hemos discutido ahora, ¿no? De, de pues sobre todo agilidad, coste, innovación, etcétera, pues nos encontramos que, que al final, eh, para que una migración sea eh, satisfactoria, ¿no? eh, los problemas que nos encontramos no son técnicos, sino que al final es mucho más de persona y de cultura. ¿no? Eh, muy importante que primero el equipo que lidera eh, en la empresa, ¿no? pues el equipo más, más senior debe estar alineado y verdaderamente comprometido con el deseo de, de mirar a, a, a la nube. Al final se debe establecer una dirección y unas expectativas bien claras eh, con el resto de la organización, pues para que todo el mundo está en la, en la misma página y trabaje para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces eso qué significa, pues que las organizaciones que, que han conseguido hacer esa migración de, de forma exitosa, pues han empezado eh, con un objetivo un poco agresivo, ¿no? De, de arriba a, hacia abajo, que al final pues obliga a la propia organización a moverse más rápido de lo que lo habría hecho inicialmente eh, si lo hubiese hecho de forma orgánica. Después, en tercer lugar, también es muy importante eh, durante todo ese proceso que las organizaciones pues, estén capacitadas eh, en la nube ¿no? y se sienten cómodas con los conceptos como parte de ese proceso. Nosotros como AWS y junto a muchos partners pues, eh, ayudamos ¿no? a ese proceso de capacitación. Un ejemplo de ello puede ser la, la formación o ¿no? la creación de... Eh, CCOE o Cloud Centers of, of Excellence en esas empresas que, que se establece durante el proceso de migración y que esos equipos se encargan de capacitar al, a la propia gente. ¿no? Y, y por último, también nos hemos encontrado a veces con empresas que, que se han paralizado ¿no? durante ese proceso al no saber mover pues, cada una de todas las eh, cargas de trabajo que, que tienen. Por lo tanto, al final. Eh, a menudo pues estamos trabajando con, con ese tipo de organizaciones para poder hacer un análisis de discovery y evaluar un poco pues, cada aplicación o carga de trabajo y eh, ver un poco qué estrategia de migración eh, aplicamos tanto a corto, me, eh, mediano y, y largo plazo, como vamos a ver eh, más adelante. ¿no? Al final, eso pues, ayuda pues, a, a obtener esos beneficios que nos, que nos da la nube eh, al poder mover ¿no? las aplicaciones mucho más rápidas y Realmente pues, nos ayuda a establecer esos fundamentos de cómo vamos a movilizar eh, después el resto de, de cargas de trabajo. Quería comentarte, quería preguntarte, Paul. Eh, cuando tú haces eh, esa migración a la nube, ¿cuáles son los principales beneficios que vamos a encontrarnos con este movimiento? Pues mira, principalmente eh, he analizado aquí, ¿no? Cinco razones por las cuales las eh, empresas, ¿no? nuestros clientes, están mudando de forma tan rápida y sobre todo exitosa eh, a nuestra nube ¿no? de AWS. El primero de ellos es la agilidad. Nosotros al final pues, permitimos a, a los clientes activar rápidamente tanto eh, todos los recursos a medida que, que los van necesitando y también implementando ciento o incluso miles de, de servidores en, en cuestión de, me, de minutos. ¿no? Con un par de clics ya somos capaces de lanzar eh, nuevos servidores eh, en nuestro entorno. Esto al final lo que significa para nuestros clientes es que se van a poder aprovechar ¿no? eh, de ese desarrollo y, y de esa implementación de nuevas aplicaciones de forma muy rápida y, y ágil. Y eso significa que esos equipos pueden eh, gastar más su tiempo, ¿no? aprovechar más ese tiempo que, que van a tener ahora en experimentar e innovar eh, con mayor rapidez y frecuencia. Al fin y al cabo, eh, esa experimentación ¿no? a veces te puede fallar. Pero aquí en la nube no hay ningún problema porque de forma muy, muy fácil y sencilla podemos desaprovisionar eh, esos recursos sin ningún tipo de, de riesgo. Otra de, la ración, de las razones es el tema del que antes hemos comentado también, ¿no? Del, del ahorro de costes. Eh, si observamos cómo las empresas eh, terminan migrando o haciendo sus migraciones a la nube, casi siempre el inicio de esas conversaciones con los clientes, ¿no? Termina pasando de alguna forma u otra por el termo, eh, término económico. Eh, AWS nos permite eh, a los clientes pues intercambiar esos gastos eh, de capital que, te, que tenían antes, ¿no? Por esos gastes, gastos más variables que tendremos ahora y al final solo van a pagar por lo que consumen. No es el, ese, ese nuevo modelo de, de pago por uso. Entonces ese gasto variable es mucho más bajo de lo que los clientes eh, pueden hacer por sí mismos debido a esa economía de escala que tiene eh, AWS. Por ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo que tenemos público es que Down Jones ha estimado que migrar sus centros de datos a, a AWS va a contribuir en un ahorro global de 100 millones de, de dólares en costos de infraestructura. Después, una de la, la tercera razón eh, de los beneficios ¿no? de, de mirar a la nube es la elasticidad. Al final, los clientes eh, anteriormente, ¿no? En un mundo más eh, on-premise que, que decimos, pues solían aprovisionar. Eh, se suelen aprovisionar en exceso para asegurar pues, tener suficiente capacidad para poder manejar todas sus operaciones comerciales en, en su nivel máximo, ¿no? en el pico más alto de, de actividad. Ahora, en cambio, eh, pueden aprovechar eh, esta elasticidad que te da la nube ¿no? y aprovisionar solo cantidad de recursos que realmente necesitan. ¿no? Es decir, esa cantidad de recursos óptima sabiendo, sabiendo que en cualquier momento se puede tanto ampliar como reducir instantáneamente y de forma automática según las necesidades del, de cada negocio, lo que al final se va a traducir en una reducción tanto de costes y una mejora en la capacidad del cliente para satisfacer pues, las demandas de, de sus, usu sus usuarios. Una cuarta razón aquí también es que la nube nos permite eh, innovar de forma más rápida, porque al final, al fin y al cabo, ¿no? Pues, eh, pueden concentrar, eh, podemos concentrar esos eh, esfuerzos, ¿no? esos eh, valiosos recursos de tecnologías de la información en el desarrollo de nuevas aplicaciones que ayuden a diferenciar el, el negocio de, de esas empresas. ¿no? Y van a, al final a transformar la experiencia de los clientes, pues en lugar de, de un trabajo más eh, pesado e indiferenciado ¿no? de administración de infraestructura como era anteriormente, pues ahora. Eh, de forma pues, mucho más eh, elástica y, y ágil, como hemos visto. ¿no? Y ya por último, pues también AWS nos va a permitir eh, implementar ¿no? eh, nuestras aplicaciones de forma global en cuestión de, de minutos. Nosotros tenemos un concepto de región que es una ubicación física en distintos puntos del, del mundo donde agrupamos varios centros de, de datos. ¿no? Al final. Eh, llamamos ese grupo de centros de, de datos como zona de disponibilidad y nuestra nube de AWS actualmente abarca ya 99 zonas de disponibilidad dentro de 31 regiones eh, geográficas distribuidas por todo el mundo, ¿no? que ya hablaremos más adelante de ellos, pero incluso tenemos ya una aquí en, en funcionamiento en, en España. Fantástico, pues eh, supongamos que somos una organización. Eh, hemos. Eh, detectado, ¿no? Este punto que hace que realmente eh, nos lancemos a por la migración, porque queremos estos beneficios que nos acabas de comentar. Eh, ¿Cómo la llevamos a cabo? ¿Cuáles son esos pasos que deberíamos de dar para ser capaces de realizar una eh, migración satisfactoria? Vale, pues mira, aquí en AWS tenemos un programa que ma llamamos MAP, ¿vale? Que es el eh, Migration Acceleration Program. Ese programa MAP está diseñado para ayudar a esos clientes a definir y comprender el valor de la migración mediante la eh, aplicación de un enfoque probado ¿no? en, en lograr esos resultados de, de migración. Al fin y al cabo, esos dos mayores resultados eh, que vemos ¿no? en, en esos clientes, como decimos ahora, son el, tanto el ahorro de costos y la creación de una plataforma que nos va a permitir pues, innovar. Esa metodología MAP se ha creado a partir de la experiencia de migrar cientos y miles de clientes, ¿no? como el, los ejemplos que os ponía antes. Y de esa forma eh, estamos muy seguros en nosotros mismos porque ningún competidor no aquí nos puede igualar eh, en esa estructura ya aprobada que es la metodología de, de MAP. Esa metodología MAP consta de tres partes principales. La primera eh, parte es la, la parte de ASES. ¿vale? En esa parte... Eh, tenemos varios servicios y, y, y metodologías que nos van a permitir construir un business case para poder evaluar si efectivamente nuestra empresa tiene el valor ¿no? eh, para, para abordar eh, esa migración. ¿no? Aquí también en esa fase pues vamos a, a ver un poco pues, el TCO que llamamos, ¿no? el total cost of ownership, ¿no? pues un poco la, el, el costo económico. Que, que tendría eh, la migración, ¿no? Esa sería la primera fase de Ases. Después tenemos la segunda fase, que es la de Mobilize, que es una fase donde vamos a construir los fundamentos a, a partir de los cuales, ¿no? De manera posterior, pues vamos a lanzar las sucesivas eh, migraciones o innovaciones en, en nuestras cargas de trabajo, ¿no? En, en esta, esta fase, obviamente, la vamos a ejecutar siempre que en la fase anterior, pues haya, haya salido positivo, ¿no? Este business case que hemos estado con, construyendo. En esa fase de Mobilize vamos a diseñar e implementar tanto eh, una landing zone, ¿no? Que no deja de ser pues un entorno multicuenta que, que sigue las best practices de, de AWS, sobre el que vamos a desplegar pues todas nuestras eh, cargas de trabajo. También vamos a arrancar eh, los eh, Cloud Center of Excellence, que habíamos hablado al, al principio, ¿no? Y es también en esa fase donde vamos a hacer un discovery detallado de todas las aplicaciones que disponemos y vamos a, a, a terminar diseñando un plan de migración para cada una de esas aplicaciones o cargas de, de trabajo. Una vez esté completado ya esa segunda fase de Mobilize, vamos a entrar a la tercera y última fase de ese programa MAP, que es la de migración y modernización. En esa fase, ¿no? como su nombre indica, es la fase donde vamos a migrar de forma progresiva o de manera iterativa, pues todas las cargas de trabajo a, a WS y luego vamos a aplicar pues ciertas de, palancas ¿no? de tanto de optimización como de modernización en esas cargas de, de trabajo. ¿no? Estas tres fases básicamente nos van a, a dar una visión global de todo lo que implica para una compañía una migración masiva de estas características, ¿vale? Porque al fin y al cabo... Como decíamos, pues ya no solo es migrar las de, cargas de trabajo, ¿no? De on-premise a la nube, sino que también van va, la empresa va a sufrir cambios, ¿no? Organizativos, cambios en el modelo eh, operativo, ¿no? Vamos a tener nuevas skills eh, que van a ser necesarias para, el, para la mayoría de empleados, etcétera. Perfecto. Eh, cuando pensamos en migrar cuando además pensamos un poco en grande, una organización grande, no vamos a migrar únicamente solamente un único sistema. Evidentemente, una organización está compuesta por un gran conjunto de ellos. Eh, cada uno de ellos tiene su propia casuística. Evidentemente, no es lo mismo, no puedes migrar eh, de la misma forma los distintos tipos de sistemas que nos vamos a encontrar. Es por ello que generalmente suele hablar de que tenemos distintos tipos de migración. Y en concreto, suele hablar de las R, las famosas Rs. Entonces, si te parece, vamos a ir un poquito. Eh, por cada una de ellas, viendo cuál es un, en qué trata, de qué trata esa, ese tipo de inmigración, cuál es su caso de uso y un poco pros y contras de cada uno de ellos y cómo eh, los servicios de WS nos pueden ayudar en cada una de, 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 estas, de estas tipologías. ¿vale? El primero de ellos sería el Rehost, que es básicamente el Defensive. Sí. Eh, bueno, aquí, como tú comentabas, no tenemos varios tipos de, de R y la más típica es esa de, de Rehost, que es la, o también llamada. En, en inglés, no lift and shift, que al final pues es una estrategia de migración de rijost o re hospedaje, ¿no? si lo llegamos a traducir, que implica implica aprovechar ¿no? pues, todas esas ofertas de infraestructura como servicio, ¿no? es decir, IaaS, que decimos también en, en AWS, pues, para volver a implementar las mismas cargas de trabajo que tenemos eh, on-premise eh, en la nube. ¿no? Al final, esa estrategia pues, nos va a permitir trasladar esas aplicaciones en local y todas sus dependencias tal cual están en la en la nube de AWS sin tener que cambiar ningún tipo de, de aplicar ningún tipo de, de cambios en esta infraestructura eh, central aquí si quieres nos podemos centrar también un poco en el en el tema de pros y contras no en el tema de pros aquí yo te diría pues al final eh, pues es una forma más sencilla ¿no? de hacer esa, esa migración de esas cargas de trabajo, ¿no? porque nos permite hacer la transferencia eh, completa de lo que teníamos a lo que vamos a, a obtener. ¿no? Eh, y en principio aquí el riesgo y la interrupción de las cargas de trabajo va a ser mínimo. Aquí como conta ¿no? que nos podemos ver es que al final se nos limita mucho el, la propia utilización ¿no? de capacidades de servicios propios que tenemos nativos ya en la nube, al final aquí lo que vamos a hacer es pues una migración exacta de lo que tenemos, pues pum, lo levantamos ¿no? y, y lo ponemos en, en la nube eh, entonces no sé si quieres comentar algún, alguna cosa más Perfecto, aquí, yo, nosotros por ejemplo vemos que la, el rehost puede ser útil cuando eh, estamos migrando toda una organización eh, y empiezan a quedar algún sistema un poco residual en el antiguo CPD eh, que no tiene sentido dejarlo ahí, con lo cual al final bueno, pues lo mueves para intentar unificar eh, sobre una misma infraestructura, en este caso la AWS, todo, todo lo que son los sistemas. O cuando, por ejemplo, nos conviene que ese sistema que en un principio a lo mejor se había pensado el no moverlo no modificarlo, conviene que esté cerca, por, por a lo mejor intentar reducir latencias o por algún otro motivo, incluso de seguridad, de un sistema que ya ha sido movido a la nube. Con lo cual, bueno, pues eh, tiene distintas opciones ¿no? para, para moverlo en algunos casos de uso principales. Sí, aquí, por ejemplo, también en el tema del eh, Lift and Shift, ¿no? Tenemos varios servicios que nos van a permitir un poco, pues, optimizar esas migraciones, ¿no? Si, si hablamos de, de bases de datos, por ejemplo, pues, eh, podemos utilizar... Tanto DMS o si no, si es más un lift and shift puro o no, pues directamente también nuestras instancias EC2 nos van a permitir hacer ese rehost de, de forma sencilla, tanto para el, la parte de, de, de bases de datos como por la parte de, de aplicaciones, por ejemplo. Perfecto. Pues pasamos al siguiente. El siguiente sería el replataformado. Sí, este eh, también lo llamamos a veces lift and reshape. ¿no? Porque con esa estrategia de, de cambio de plataforma, al final pues una empresa puede mover eh, una aplicación a eh, AWS, ¿no? mientras empleamos también de forma adicional alguna forma de optimización de esa misma plataforma que nos permita aprovechar eh, las capacidades nativas eh, que tenemos en, en la nube. ¿no? Aquí lo bueno es que... Nos va a permitir, ¿no? Como, como pro también, pues al, a los equipos de Haití ¿no? pues monitorear un poco de forma proactiva la efectividad de esas capacidades que vamos a aprovechar, ¿no? Con esos servicios eh, que son nativos en, en la nube. El, en la parte del, de los contras, también me gustaría fijarme aquí que a, al hacer ese eh, replatformo, eh, replataforma que, que diríamos. Pues puede ser que esos cambios sean más costosos que un simple lift and shift y nos pueden consumir más tiempo. Entonces tenemos que eh, ver esto de eh, antes ¿no? de, de empezar con, con el proceso. También puede ser que al hacer ese replatform, pues necesitemos más tiempo o, o se nos reduzca más el tiempo de disponibilidad al hacer ese proceso de migración para ese tipo de aplicaciones. Perfecto. Con lo cual, bueno, tenemos el, el mismo movimiento que teníamos en el Rehost, ¿no? Pero encima podemos aprovechar de alguna forma las capacidades que nos proporciona la nube, ¿no? Esos servicios eh, gestionados y demás, con lo cual nos vamos acercando un poquito más a lo que sería una arquitectura realmente native ¿no? Vamos dando pequeños pasitos. Sí. El siguiente sería, lo voy a decir en español porque en inglés va a ser un poco raro, eh, recompra. Sí, que, que decimos el, <laughs> el, el repurchasing, ¿no? Eh, aquí al final eh, lo bueno de esa estrategia, ¿no? de migración de recompra, es que nos va a implicar el intercambio de sistemas administrados eh, internamente, ¿no? Que tenemos antes, por ejemplo, on-premise, por sistemas y administrados eh, por terceros, por ejemplo, que estén disponibles en, en el, nuestro mercado, ¿no? Que le llamamos el, el marketplace. Eso como pro, pues, por ejemplo, vamos a tener una adopción aún más rápida, ¿no? De esas capacidades nativas que nos ofrece la nube, también vamos a cambiar a un modelo más flexible de, de pago por uso y nos va a proporcionar pues, actualizaciones de, de conjuntos de funciones ¿no? eh, en beneficio de estos costes. ¿no? Al final, si compramos ya por, por marketplace pues, esos nuevos productos, pues en principio vamos a poder, a poder obtener también ese tipo de, de actualizaciones. Aquí, como contras ¿no? de ese. Eh, recompra que diríamos pues puede ser que el, que el que el coste sea más alto vale para aplicaciones que no son que son de baja usabilidad digamos vale que, que, que no se utilizan mucho y que al final ese tipo de actualizaciones y, y mantenimientos no pues van a depender de ese proveedor que habremos obtenido no si lo hacemos por ejemplo mediante el el marketplace de, de AWS. fantástico eh... Vamos con el siguiente, que yo creo que es el que más va a brillar, ¿no? Todo el uso que se puede hacer de la nube, todos los servicios que AWS nos va a proporcionar, que sería la refactorización o la rearquitectura de nuestra aplicación. Claro, aquí eh, este sería el modelo, entre comillas, eh, más complejo, ¿no? Porque al final hacemos un, un refactor de, de la aplicación, de esa carga de trabajo para eh, utilizar al máximo, ¿no? Eh, pues, los servicios nativos que nos ofrece eh, la nube, ¿no? Además, también es muy adecuado para aplicaciones que van a necesitar, pues, eh, que necesitan un, un refactor, ¿no? Una refactorización, pues, por ejemplo, por temas de cumplimientos, ¿no? O cambios en el, en el cumplimiento normativo o, o en el tema de, de algún tipo de... De licencia por ejemplo pues podemos aprovechar cualquier ploma que tengamos con ese aplicativo para hacer un, un refactor cuáles van a ser los pros no de, de ese eh, refactoramiento pues por ejemplo nos va a permitir eh, a nosotros no como organización pues lograr al máximo todas las capacidades nativas que nos va a ofrecer eh, la nube ya que habremos diseñado esta aplicación para ser eh, eh, al máximo compatible no con todos los servicios de de la nube. Eso al final nos va a garantizar una continuidad del negocio más a largo plazo, ¿no? porque ya habremos hecho todo ese ejercicio de refectorización de, de nuestra aplicación para eh, utilizar al, al 100% las capacidades de la nube y eso al final nos va a ofrecer pues, también muchos más niveles de, de personalización, tanto en temas de eh, automatización, escalabilidad y alta disponibilidad de esa aplicación ¿no? en, en la nube. ¿Cuáles serían los contras? de esa estrategia, no, pues obviamente aquí vamos a requerir, pues mucho más tiempo de planificación, no, para poder elaborar, por ejemplo, eh, pues todo el tema de la estrategia de, de la, del refactor de, de esa aplicación o cargo de trabajo, no, va a ser mucho más exhaustivo. Eh, vamos a necesitar también, pues una amplia capacitación, no, en nuestro personal de, de la compañía. Y que tengan esa experiencia en la nube, ¿no? Para, para pues, que todo eso sea exitoso. Y eh, al principio no nos va quizá a añadir algún tipo de complejidad para, para administrarlo. ¿no? Al final, pues nuestros empleados no van a estar aún eh, quizá no están muy familiarizados con, con las eh, herramientas que nos ofrece la nube, ¿no? Entonces, esa eh, curva de aprendizaje, ¿no? Al principio cuesta más, y después ya vamos a ver que, que va a ser mucho más sencillo. Claro, aquí impacta de, de lleno ¿no? lo que comentabas antes del aspecto cultural y de capacitación desde el punto de vista de organización y nivel personal como para que bueno, realmente sean capaces de sacar todo el partido. Eh, al final hay muchísimos motivos ¿no? por los cuales se puede llegar a querer hacer una refactorización de la aplicación, pues desde que directamente la que hay ahora mismo por cambios en el negocio ya no cubra las necesidades o directamente pues incluso en muchos casos no somos aún nos hemos encontrado con problemas de rendimiento, en el que la aplicación actual no da más de sí a su arquitectura porque no estaba pensada para soportar las cargas de trabajo que tienen ahora mismo y bueno, en el momento dado se decide el rehacer la aplicación en un entorno en el cual permita pues, toda la elasticidad o todo el crecimiento que nos puede permitir una nube como, como, como nos puede permitir AWS. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que este efectivamente es el, el motivo estrella, ¿no? uno de los motivos principales por lo que... Realmente una organización se plantea realmente el hacer todo el cambio gigante y moverse a y poder utilizar toda la potencia que OL se nos puede proporcionar. Seguimos con el siguiente, sería el de retener. Sí, aquí tenemos ya, eh, ya los, los últimos, ¿no? Que aquí yo diría que son los que menos trabajo nos van a llevar, ¿no? En ese de retener, pues, es una estrategia muy buena o adecuada pues, para ese tipo de aplicaciones que aún no podemos retirar de forma completa y deben seguir funcionando en, en su marco existente. no, por ejemplo, pues en premios, no en nuestras oficinas. Eh, por lo general, ese tipo de aplicaciones no o cargas de trabajo, pues eh, se tienen que conservar eh, on-premises y normalmente se tienen que seguir corriendo, no? porque aún tiene alguna dependencia con eh, otras aplicaciones de cargas de trabajo que sí que habremos migrado a a la nube ¿no? eh, cuál es un, uno de los beneficios ¿no? de, de esa parte de retener pues que nos va a ayudar a identificar esas cargas de trabajo que realmente en un futuro ya nos vamos a poder deshacer de ellas porque si ya no le estamos mirando a la nube significa que pues al final no van a ser muy importantes en, en el futuro de, de nuestro negocio ¿no? eh, un contra de, de de esta estrategia, ¿no? Que al final, pues quizá pueda actuar como elemento eh, disuasorio, pues para poder adoptar servicios modernos eh, y más rentables y más seguros, ¿no? Que, que tenemos disponible pues, eh, en la nube. Perfecto. Y vamos ya por el último, que sería el de retirar. Sí, aquí el al final, el de retirar, ¿no? eh, Como su nombre indica, pues es la recomendación estrategia a seguir pues para ese tipo de eh, aplicaciones ¿no? que ya no vamos a necesitar y que podemos decomisionar eh, sin ningún problema no eso puede ser pues porque es un sistema legacy o antiguo no que ya no es necesario pues pues en, en producción esta pues como pro pues es la estrategia pues más fácil no porque al final eh, pues se retira directamente no y es el que menos esfuerzo nos va a dar y pues obviamente nos va a ayudar también en temas de costes porque vamos a eliminar pues todo el, tipo, el tema de gestión ¿no? de, de recursos que utilizamos para este tipo de aplicaciones que ahora podemos retirar. ¿no? ¿Cuál es el contra de esto? Que tenemos que ir con mucho cuidado porque a veces puede pasar ¿no? que retiremos una aplicación que más adelante nos demos cuenta de que sí que tenía algún tipo de... Eh, link ¿no? con alguna aplicación nueva, ¿no? que, que algún tipo de interconectividad, algún tipo de dependencia que al retirarla pues hace que alguna aplicación que hemos terminado migrando pues no termine, termine de funcionar bien. Entonces aquí hay, 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 que, hay que ir con cuidado y ver qué aplicaciones realmente pues, podemos eh, terminar retirando. Genial, pues yo creo que hemos dado un buen repaso al concepto de lo que es la migración ¿no? y este contexto además nos va a permitir profundizar en los próximos capítulos. En los que vamos a hablar, entre otras cosas, sobre cómo prepararnos para una migración, cómo plantear la modernización de los sistemas de nuestra organización. Hablaremos, por supuesto, sobre las experiencias de migraciones de grandes empresas, así como eh, cómo podemos migrar unas cargas eh, de trabajo que son un tanto específicas, como puede ser, por ejemplo, una modernización de un mainframe. Y por supuesto, eh, trataremos consideraciones técnicas, ¿no? Como pueden ser la soberanía del dato o la reducción de las latencias gracias a la proximidad de, geográfica de los centros de datos. Eh, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchísimas gracias eh, por la experiencia. Y para nuestros oyentes, esperamos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Un saludo. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.